ahora ya encontré a ese hombre? Gobernador, este hombre incita a la población y no quiere pagar los impuestos al César. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y dice que es rey. ¿Dices eso por ti o repites lo que otros te han dicho de mí? Tu nación y pontífices te han entregado a mí. ¿Y qué has hecho? Yo no encuentro ningún delito a este hombre. Gobernador, está incitando al pueblo. Está alborotando a toda la población. Ha ido predicando en toda Judea, en toda Galilea, y hasta aquí también está predicando. Pues tómenlos ustedes y júzguenlos según sus leyes. Nosotros no estamos permitidos a dar muerte a nadie, señor. ¿De dónde eres tú? A mí no me contestas. ¿No sabes que yo tengo autoridad para crucificarte o para ponerte en libertad? Tú no tendrías autoridad sobre mí si no lo hubieras recibido de lo alto. ¿Crees tú acaso que yo soy judío? Tu nación y tus pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo. Si fuera rey como los de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayeran manos de pecadores. Mi reino no es de acá. Oh, hablas de un reino. Entonces debes ser rey. ¿Tú eres rey? Así como dices, yo soy rey. Para esto nací, para dar testimonio de la verdad. ¿Qué es la verdad? Pues eres Galileo. Que te lleven al rey Herodes. Es el que tiene autoridad sobre la provincia de Galilea. Basta. Tengo yo con los de Judea. Una lanza. No le va a obedecer. No va a decir lo que le dice. Este hombre es un farsante. Llévalo a Pilato. ¡A ese no! ¿Y qué voy a hacer con él? ¿Que llaman rey de los judíos? ¡Crucifícalo! Siempre un rey necesita una capa, ¿no? Vamos a poner la capa entonces. ¡Eres un rey! ¡Eres un rey! Los reyes necesitan una corona. Ahora sí eres un rey. ¡Crucifícalo! Tómenlo ustedes y crucifíquenlo, pues yo no encuentro motivo para condenarlo. Nosotros tenemos una ley. Según esta ley debe morir, pues dice que es hijo de Dios. Libertad no es amigo de César. ¡Crucifíquenlo! 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 Yo me lavo de las manos de la sangre de este inocente. Él no hizo nada. Él no hizo nada. Tu dolor quiebra mi alma. Suéltelo. Y yo estoy sufriendo por ti, como tú sufres porque soy tu madre, hijo mío. Señor.
Madre, una espada traspasó tu dolor. Una espada traspasó tu alma. Una espada traspasó tu corazón. El cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz le viniste al mundo. ¡Ey, tú! ¡Cirineo! ¡Ayuda a ese hombre! Jesús se encuentra con Verónica. Señor, está sufriendo mucho. Voy a secar con esta paño tu rostro. Recampo, recampo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. ¡Oh, milagro! Santa Cruz. ¡Milagro! Señor, 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 Señor.
Él no hizo nada, suéltelo. Suéltelo, Señor. Suéltelo. Él es inocente. Suéltelo. Él no hizo nada malo, suéltelo. Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, Santo Espíritu. La tercera vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Texto bíblico. Desde el abismo clamó a ti, Señor. Señor, escucha mi voz. Que tus oídos pongan atención al clamor de mis súplicas. Reflexión. A la tercera caída de Jesús al Calvario nos hace reflexionar sobre los momentos de desánimo y fragilidad en los que nos sentimos sobrecargados por nuestras luchas personales, problemas familiares, emocionales o académicos. La tercera caída de Jesús revela nuestras propias fragilidades. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Te lo aseguro, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Madre, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed. Todo está cumplido. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuánto he esperado este momento. Cuánto he esperado que estuvieras así. Esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado. No sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nada.